Hola, mis hentai lovers favoritos. Hace unos días subí un video teoría sobre el posible power up de Yuji, pero en realidad tengo como cuatro teorías sobre cuál sería el posible power up. No puse las otras tres porque el video sería muy largo. Ya hice el video del dragón que duró como 20 minutos. Ahora, aprovechando que no habrá capítulo esta semana, les presentaré mi segunda teoría que tendría que ver con el clan Kamo y la técnica de sangre. Pensar en el clan Kamo de verdad que me trae sueños húmedos. Antes de iniciar, ya se saben la del spam, no se olviden de suscribir para que en algún momento pueda vivir de esto y demostrarle a mis profesores que sí se puede vivir de hablar de dibujitos. O si no, denle like para que le llegue a más personas de cultura mi contenido y para cuando diga algo funable, pues me funen. Que me encanta tanquear funas. Ya me comí una muy grande hace tiempo. Estoy hablando de una funa por si acaso, no se emocionen. Los que tienen tiempo en el canal saben a cuál me refiero. En resumen, suscríbanse y denle like, babies. Que por cada sub, Yuji obtendrá un nuevo power up. En fin, basta de tonterías, si no la dislexia me va a ganar. Comencemos con el video. En el pasado hubieron tres principales clanes que dominaban todo el mundo del Jujutsu. Hablamos del clan Gojo, Zenin y Kamo. Estos clanes eran conocidos por sus excelentes guerreros, pero cada uno tenía un guerrero en particular que los representaba. Estos guerreros tenían una técnica que los volvía extremadamente poderosos. Aclarar que aunque tengas una técnica poderosa, esta no te hace necesariamente un guerrero temible. Conocemos, al menos en el clan Gojo, que la técnica representativa es el infinito junto con el Doujutsu de los seis ojos. El máximo exponente de estas dos técnicas sería Satoru Gojo, que sin lugar a dudas sería el Gojo más fuerte de toda la historia de Jujutsu Kaisen, o al menos eso nos dice la lógica. Todos los leyentes del manga sabemos el poder de estas técnicas y lo mucho que influye en la calidad del guerrero. En el clan Zenin tenemos las 10 sombras, una técnica extremadamente versátil y adaptable, dándole a su usuario muchas alternativas para enfrentarse a su enemigo. Por el momento, como máximo exponente visto de esta técnica está Sukuna, usando el cuerpo de Megumi. Es muy probable que el máximo exponente Zenin de esta técnica sea el líder del clan antiguo que venció al líder del clan Gojo de esa época, del que habla Satoru a Megumi. Ya que recordemos que según tenemos entendido, ningún Zenin ha logrado domar a Mahoraga, y a pesar de ello, ese Zenin logró vencer a un usuario del infinito y los seis ojos. Podemos inducir que la expansión de dominio que aún no conocemos es muy poderosa, pero no quiero hablar 30 minutos de las 10 sombras, así que continuemos. El siguiente clan y del que nos vamos a centrar es el clan Kamo, el clan de Noritoshi Kamo, al que se le conoce como el hechicero más malévolo por los experimentos realizados. Pero toda esa historia ya la sabemos y no quiero aburrirlos con ella. La pregunta central del video sería, ¿cuál es la técnica que representa al clan Kamo? Ojo que se supone que esta técnica tiene que ser lo suficientemente poderosa como para rivalizar con las otras dos antes ya mencionadas, o sea el Mugen, seis ojos y las 10 sombras. La técnica que más se nos ha mostrado que representa a este clan es el control de la sangre. Como máximo exponente visto está Chozo. Otro al que hemos visto usarla es a Noritoshi Kamo, de esta época, ojo. Aquí hay dos opciones sobre la técnica más poderosa de los Kamo. La primera es que la técnica más poderosa no tenga nada que ver con el control de la sangre y que sea una técnica totalmente diferente. La segunda es que la técnica más poderosa sí tenga que ver con el control de la sangre, pero que aún no hemos visto un referente que nos muestre todo su potencial. Dicho esto, hablemos de cosas que ya sabemos. Los úteros malditos. Hasta ahora conocemos tres, Chozo, Kechisu y Esou. Sabemos que son 9, por lo que nos faltaría conocer 6. Cada uno de estos es un experimento de Kenjaku, en el que hizo abortar 9 veces a una mujer que podía engendrar seres mitad maldiciones, mitad humanos. Un dato muy curioso que podemos ver es que Chozo en un inicio en su pelea contra Itadori en Shibuya solo se limita a usar sangre perforante, supernova, convergencia y sus variantes y la coraza de sangre. Pero luego más adelante en su pelea contra Kenjaku pudimos apreciar cómo Chozo utiliza alguna de las técnicas de sus hermanos asesinados por Yuji, Kechisu y Esou. Y aunque fueron imitaciones y no las originales, pudo darnos a entender que el control de la sangre tiene técnicas muy variadas y que Chozo, a pesar de que utilizó alguna de ellas, no las puede usar en su máximo esplendor. Sumémosle a ello que no hemos visto todas, faltarían
se supone, 6 técnicas más, ya que Chozo solo imita a 2 de sus hermanos. No incluyo a Itadori porque la imitación de Itadori fue literalmente un golpe potente. Un indicador de lo poderosa que puede ser la técnica de control de sangre es que Kenjaku, por medio de Norito Shikamo, al parecer quiso solo crear fetos con poderes relacionados al dominio de la sangre. Es muy probable que en el pasado haya existido un miembro del clan Kamo que tenga todas las habilidades que tendrían los 9 úteros malditos, y que Kenjaku quiso reproducir ese mismo guerrero fallando en el intento. ¿Pero de qué manera? Ya sabemos por la explicación de Yuki que Kenjaku solo podría, entre comillas, almacenar 4 técnicas malditas. Es obvio que Kenjaku sabe esa limitación suya, por lo que es muy probable que él haya querido romper ese limitante creando un ser que le permita almacenar más técnicas malditas para luego poseerlo. Ese ser que sería capaz de almacenar más técnicas malditas sería Yuji, que gracias a esa resistencia pudo contener y mantener a raya al mismo rey de las maldiciones en su propio cuerpo. Por lo que puedo entender, cada útero maldito es especialista en una técnica en específico del control de la sangre. Chozo podía mostrarnos una imitación de estas técnicas, razón por la que estas carecían de calidad y efectividad, como explica Kenjaku en su pelea. Repasemos en síntesis algunas de las técnicas que se nos ha mostrado del control de la sangre. Escama roja fluyente. Esta es la que le permite manipular la sangre en su cuerpo, incluida la temperatura, la frecuencia del pulso, la cantidad de glóbulos rojos y su composición, para que pueda aumentar la velocidad y la potencia de su cuerpo. Convergencia. El usuario es capaz de aumentar su presión sanguínea y condensar la sangre externa hasta su límite. De esta nacen otras técnicas como la siguiente. Supernova. Una vez utilizado convergencia, se crea múltiples orbes pequeños de sangre para así hacer que los orbes se disparen en todas las direcciones como un perdigón. Sangre penetrante. Luego de haber utilizado convergencia, el usuario junta las manos y lanza un chorro de sangre con mucha potencia con la punta de los dedos. Técnica de corrosión extrema. Una técnica que le permite al usuario descomponer cualquier objeto o persona que entre en contacto con su sangre. Chozo, por ejemplo, esta técnica trata de usarla contra Yuji, pero a un nivel muy bajo comparado al de Kechisu y Eso. Hay muchas más técnicas de sangre con nombre propio, como por ejemplo la que utiliza Norito Shikamo de la actualidad, que crea una especie de red, pero solamente mencioné las más importantes y que creo serán relevantes para el power-up de Yuji. Podemos añadir a este abanico de técnicas las mostradas por Kechisu y Eso en su enfrentamiento contra Nobara y Yuji. Aunque murieron pronto, esa técnica de veneno, que era una victoria asegurada entre comillas, pues no suena muy mala, de hecho pienso que es muy poderosa. Esta técnica consistía en que si le llegabas a dar con tu sangre envenenada a tu rival y se formaba un patrón de sangre de flores o rosas, pues en un determinado tiempo estarías muerto por descomposición sí o sí. Este es un ejemplo claro de que la técnica de control de sangre es una técnica muy poderosa, solo que no hemos visto un exponente decente que pueda usar todas las técnicas en su máximo esplendor. Se supone, por lo que dijo Yuji, que él se comería todo lo necesario para vencer a Sukuna. Entre esas cosas que se comería está más que obvio que serían los úteros, o sea sus hermanos, entre comillas. Razón por la que obtendría el poder de estos, o sea el poder del control de la sangre, como ya hemos analizado. Además, que Kamo y Chozo lo entrenaron para utilizar las técnicas de sangre. Y ustedes se preguntarán, y Diego, ¿por qué nos hiciste repasar las técnicas ya antes vistas del control de la sangre? Fácil, mis amantes del hentai, porque ahora es cuando comenzamos con la fumada legendaria mía que tanto les gusta. Procederemos a imaginar cuáles serían los nuevos, entre comillas, poderes de Yuji en base a los poderes ya mostrados de la sangre que he explicado. Obviamente los poderes serán lo mismo pero potenciados, ya que Yuji al comerse esos úteros, pues se supone que cada habilidad de la sangre la tendrá extremadamente potenciada, porque se supone de que cada útero es especialista en una habilidad, pero bueno, me imagino que eso ya les ha quedado claro. Vamos adelante. Por ejemplo, en el caso de la escama roja fluyente que ya explicamos y que en resumen potencia las capacidades físicas del usuario, con un dominio más perfecto de esta técnica se podría utilizar el bombeo de la sangre para llevar a los límites el cuerpo del usuario. Recordemos que Yuji no es un humano normal, él ya de por sí tiene una fuerza de la puta madre.
y su velocidad ni hablemos. Fue tan veloz que llegó a excitar a Novara, XD. ¿Se imaginan que potencie su ya fuerza y velocidad sobrehumana con una técnica de bombeo muscular por medio de escama roja fluyente? Tomemos en cuenta que la técnica de la que estamos hablando no es la forma básica de Kamo y Chozo, sino una especializada gracias al útero maldito. Y ya para matarnos de la risa, agrégale que te dé un golpe potenciado tanto en fuerza como en velocidad gracias a esa técnica con un Black Flash, literal te mata con Jesucito. Esta idea me hace acordar a las marchas de Luffy, obviamente guardando las diferencias, pero algo así funcionaría. Otra técnica que se vería seriamente potenciada sería Convergencia y sus variantes, que como ya explicamos, de esta derivan varias técnicas como Supernova, que me imagino haría que las explosiones de metralla sanguínea sean más peligrosas y potentes, y que abarque un área mucho más grande de explosión. Pero las que más me llama la atención son principalmente tres. La primera es el posible buff de la sangre perforante, que es solo un misil con punta de flecha que va en la dirección que el usuario de la técnica guíe. Pero cuando vemos al inicio de la serie a Ezo hacer ese ataque del rey helado lanzando varias lanzas, pues podemos intuir que lo más lógico es que un usuario con todas las especializaciones de la técnica de sangre pueda no solo lanzar una lanza de sangre perforante, sino muchas. Como un lightning plasma de Aioria, pero obviamente no a la velocidad y cantidad de Aioria que sería la luz. Me refiero al concepto de la técnica, que sería lanzar varias lanzas de sangre perforante. La segunda que me llama la atención es la técnica de corrosión extrema. Ya la hemos visto usar tanto a Chozo como a Kechiso y a Ezo. Se podría decir que el nivel de esta técnica solo con Kechiso y Ezo es un nivel muy alto, teniendo en cuenta que estos híbridos por sí solos no son enemigos muy poderosos, pero esta técnica sí lo es una kill garantizada. Si se salvó Novara y Yuji es porque la técnica de Novara fue muy conveniente en ese momento, pero el hecho que solo con que te caiga sangre y con solo el tacto puedas crear un ritual con marca en el enemigo y que con el tiempo te mate es súper genial. Ahora, solo imaginemos esta técnica potenciada, por ejemplo, ya hemos visto que se puede evaporizar la sangre, convertirla en humo. Ya Goyo y Kashimo en algún momento habían comentado que una gran debilidad de los usuarios de la técnica inversa eran los venenos, razón por la que Goyo trabajó mucho para contrarrestarla. Porque pensemos un momento, si bien es cierto Goyo siempre tiene activado el infinito, eso no quiere decir que no ingrese aire a su cuerpo, él tiene que respirar. ¿Qué sucedería si inhala veneno, pero un veneno poderoso creado con la sangre de un Kamo? Como dije, al menos Goyo ya había mencionado esa debilidad y que estaba trabajando en cómo superarla. Estoy seguro que Goyo en algún momento logró superarla, pero da que pensar. Seguro Goyo en archivos logró conocer que en el pasado algún miembro del clan Goyo, tal vez un usuario del Mugen y los Seis Ojos, fue derrotado por inhalar veneno de algún usuario de este. Podría ser un Kamo, con el dominio de la sangre, quién sabe. Ahora llegamos a la última y la que sería mi favorita, la armadura de sangre. Durante la pelea de Chozo contra Itadori, pudimos observar cómo Chozo pudo cubrir su cuerpo con sangre solidificada. Esta es un derivado también de convergencia, que como ya dije se tendría que ver bufiada con los úteros malditos ingeridos por Yuji. ¿De qué manera puede ser bufiada esta armadura? Ya mucho se ha hablado de la nueva apariencia de los brazos de Yuji, pero si bien es cierto, esta apariencia parecen escamas como de dragón que ya expliqué en mi anterior video, algo que también podría ser es costra o sangre cicatrizada, haciendo de armadura. Esto suena muy descabellado, pero recordemos la parte en la que Yuji entra al campo de batalla. Parece que se muerde la muñeca. Súmenle que tiene vendas en las muñecas. Es muy probable que se muerda las muñecas para que la sangre salga y así poder usar sus técnicas de sangre. Me atrevería a decir que Yuji tiene una versión full body o cuerpo completo de esta armadura, y que también fue usada en el pasado por un Kamo. No es la primera vez que hemos escuchado o visto sobre este concepto de armadura de sangre, sobre todo los que hemos jugado Diablo, Skyrim, Morrakion, etc. Capítulos anteriores, cuando Sukuna ataca a Yuji con su técnica maldita, cortar partir, podemos ver cómo Yuji lo tanquea, debido a que este ya había cicatrizado parte de la técnica maldita de Sukuna en su ser, tal como Goyo pudo tanquear su propio púrpura ya que es su técnica. Si Yuji ya podía tanquear la técnica de Sukuna sin armadura, imaginen con armadura de sangre, esto le daría una gran ventaja.
Pero estos nuevos posibles poderes no se limitan a lo que acabo de relatarles. Recordemos, son 9 úteros malditos. Debe de haber unas cuantas que aún no hemos visto ni siquiera para imaginarlas. Ya di algunas ideas en mi anterior videoteoría. Había comentado una, que aunque no creo que obtenga ese poder, el hecho de soñar con que lo pudiera tener me pone caliente. Hablo de la sangre control en Avatar. Controlar no solo tu propia sangre, sino la del enemigo. Cosa que no suena tan descabellada si nos ponemos a pensar que en cada clan principal hay técnicas rotísimas. Desde técnicas que te hacen intocable, como la de Gojo, a técnicas que te hacen conocer la debilidad de cualquier otra técnica, como las 10 sombras con Mahoraga que tiene Megumi. En el último capítulo del manga, vemos que Sukuna juega Michi en el cuerpo de Itadori. Y no parece un corte simple, literal, parece un corte que atraviesa de inicio a final el estómago de Itadori. Pero luego, paneles después, vemos cómo Itadori vuelve como si nada. Ya sabemos que Itadori puede tanquear los cortes de Sukuna un poco más porque este estuvo en su cuerpo mucho tiempo, pero como dije, estos cortes no parecían superficiales, sí hicieron daño. Aquí hay de tres. 1. Que Yuji se la pele y vaya a pelear con ese hueco contra Sukuna durante lo que quede del manga, lo cual no creo. 2. Que Yuji sepa o haya aprendido a usar la técnica inversa de regeneración, lo cual tampoco creo, aunque quién sabe. 3. Que Yuji pueda llenar o rellenar ese vacío o herida con algo. ¿Adivinen con qué? Así es, con sangre coagulada, o que se regenere con la sangre. Podría ser que también sea otra cosa, pero de qué salgo con la sangre o el fuego que mencioné en mi otro video, lo es. Ya en el último panel podemos ver que Yuji tiene un hueco ahí. O no se distingue muy bien, podría ser cualquier cosa, la verdad. Ya para ir acabando, como dije en el inicio del video, este Power Up, si no lo obtiene Yuji, aún hay una gran probabilidad de que al menos estos poderes en algún momento algún usuario del control de la sangre del clan Kamo sí lo haya tenido. Si es que Yuji no obtiene este Power Up, pues no importa, porque de todas maneras hemos teorizado y analizado el posible poder o habilidad que tenía el miembro del clan Kamo del pasado que lo hacía tan poderoso. Tengo otras dos teorías, una sobre el cambio de cuerpo y otra sobre el relicario o la técnica de Sukuna, pero creo que para cuando los acabe ya se habrá revelado los poderes nuevos de Yuji y no tendría sentido subirlo. Miren, para ser honesto, sé que me doy unas fumadas con las teorías, pero al menos esta no la veo tan descabellada como la del dragón, que tiene dos falencias como la pelea de Higuruma con Yuji y la del fanbook que dice que la técnica de fuego literal es de Sukuna. Al fin y al cabo son teorías, y el que no arriesga no gana. ¡Ja! Bueno, en fin, mis amores, espero les haya gustado. Y si volaron al Nirvana por la jamaicada que me acabo de dar, pues no se olviden de dar like para poder salir más rápido de Perú. Para seguir comprándome más pastillas y seguir haciendo teorías fumadas que ya sé que les encanta, pillines. Ah, y tampoco se olviden de suscribir, que por cada sub que subo es un power up más para Yuji. Eso me lo contó Gege, lo juro. Bueno, ahora sí, bye, se me cuidan. Nos vemos en el próximo capítulo, espero. ¡Muak!